Estamos con lo que es el nuevo Genesis G80 eléctrico. Sí, este carro es 100% eléctrico. Yo sé que ya ustedes lo han visto en la carretera, pero quizás los que han visto en la carretera son los modelos regulares, el modelo de gasolina, el 6 cilindros o el 4 cilindro turbo que también viene en lo que es el modelo G80. Este como tal es 100% eléctrico, acaba de salir en el 2023 y es un carro que si no es porque honestamente ves que la parrilla está 100% sellada, pues tú no notarías que es eléctrico. Voy a hablar de todos los detalles de este carro, su rodaje en la carretera, el rendimiento de la carga y cómo es despacioso. También de la tecnología lo vamos a estar comparando con los competidores aquí en TAP.Cars. Y esto es el nuevo Genesis G80 del 2023, 100% eléctrico. Bueno, Corillo de TAP Deporte, estamos dentro ahora del G80 eléctrico. Recuerda, G80 eléctrico. No sé, a mí no me emociona ese nombre, Electric G80. Pero es la que hay, es lo que Genesis decidió hacer con este carro. Pero tengamos en mente que el carro no es un auto que se hizo para que fuera 100% eléctrico, como, o sea, no corren las mismas plataformas de lo que va a ser la K9 de la Kia o el próximo carro que Hyundai saque o Genesis saque SUV completamente eléctrico. Tampoco corren las plataformas de los Ioniq y las K6, así o ¿verdad? K5, todos estos números de los carros de Kia que están sacando, o sea que no corre con esas mismas plataformas, pero es un carro que era de gasolina, el cual tú puedes conseguir 4 cilindros o 6 cilindros twin turbo, puedes conseguirlo de bastantes maneras. Pero este modelo como tal que yo estoy moviéndome ahora mismo, el G80 eléctrico, es un carro completamente lujoso, ¿okay? Es Genesis y los Genesis es una marca que estoy tratando de que todos ustedes entiendan que es un Genesis. Es más, te voy a decir más. Cuando iba de camino al trabajo los otros días, una persona dice, ¿y ese carro? Un Bentley. Y le dije, no es un Bentley, esto es un Genesis. Mira el frente, tendrá quizás un parecido, pero no lo es, ¿ok? No lo es. Y eso es algo que hay que dejar claro. Esto es un carro completamente nuevo, viene, esto es como un Lexus Toyota, pues Genesis Hyundai, ¿ok? Es un carro de 5 pasajeros, sumamente cómodo. Una de las cosas que más me ha impresionado de este carro es lo suave que son la piel, es Napa Leather, esto es piel de verdura, no es leatherette, como muchos carros europeos están trayendo para economizar o abaratar costos, e incluso algunos modelos Lexus también lo están trayendo en leatherette para poder abaratar costos, pero este modelo como tal tiene todo esto, ¿verdad?, que es lujo por todos lados. Una de las cosas que más tiene es que puedes manejar el carro sin tus manos por una larga distancia, como están viendo ahora mismo en pantalla. Este carro yo literalmente puedo dejar las manos, ahora mismo lo puse porque fui pasándole por el lado un truck y me da miedito, pero esta carretera yo la corro todos los días en mi carro eléctrico y siempre estoy de esta manera sin nada, como ven aquí ahora mismo, la voy a poner aquí abajo y él mismo me va a coger las curvas, él mismo se va a estar en los movimientos y eso. Oye, en viajes largos como los que son los que están aquí en Texas y en los Estados Unidos, es un palo. Por lo menos yo, lo que hago es que le pongo el dedito solamente, toco el guía, si acaso le hago un poquito de fuerza con el dedo o con la mano, y ya, sigue por ahí corriendo. Y eso me gusta mucho de este carro. Recordemos que también, al ser eléctrico, pues tiene sus ventajas y desventajas para las personas que le tienen miedo a los carros eléctricos. Yo te voy a decir mi opinión bien personal, teniendo ya hace un año y tengo un carro eléctrico en mi casa. Y la realidad es que si tú vas a comprar un carro eléctrico, debes de ya tener un cargador en tu casa. Debes de tenerlo. La razón principal es porque
es el beneficio de tú llegar a tu casa, lo conectas, cargas mientras duermes, cargas mientras estás cocinando, lo que tú quieras decir. Si tienes placa solar, lo cargas durante el día mejor, si estás cocinando, llegaste temprano. O si tienes el beneficio que tengo yo, que estoy aquí ahora mismo, son las 7:25 de la tarde y mira el sol cómo está. O sea que puedo llegar y cargarlo y todavía disfrutar de que las placas solares son los que van a cargar mi carro. Eso es un beneficio. Así que eso es bueno. Otra cosa, que este carro está marcado para que dé 280 millas por carga. A mí, aunque usted no lo crea, me dio 305. Yo fui el sábado, fui hacia Dallas, paré en Ennis, un pueblo que está a 40 minutos de Dallas. Cargué en un fast charger de 350 kilowatts. Me tomó exactamente 31 minutos en cargar y fue completamente gratis, porque Genesis y Hyundai, al igual que Kia, en los Estados Unidos te incluyen 2 años gratis de cargar en lo que son cargadores, valga la redundancia, Electrify America, que es muy bueno. Así que ese trámite, oye, no fueron 18 minutos como lo es en la Ioniq 5, porque la Ioniq 5 tiene una batería más pequeña, es de 77 kilowatts. Esta es una batería que son 83, 85 kilowatts, que lo hace más grande, te da más fuerza y carga un poquito más lento, pero un poquito son, ¿qué?, 12 minutos más. No me molesta. De 18 a 31, no me molesta. Yo fui, me comí algo en un fast food. Cuando bajaba, paré otra vez, fui, compré algo en una de estas tiendas en un Walmart. Me paré en un Walmart allí y me puse a comprar unas cositas que tenía que comprar y ya, cargué el carro. Todavía hoy yo no he cargado el carro, me quedan 90 millas. Tengamos en mente que el consumo de batería también va a ver mucho con lo que son el aire acondicionado y las temperaturas de afuera. Ahora mismo está a 103 grados y eso te chupa un poco la batería. Hay que ser bien honesto, no te puedo mentir ahí. So, las condiciones del tiempo van a jugar mucho en estos carros. Cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, eso afecta un poco. Pero overall, si tú tienes tu cargador en tu casa, te va a gustar. A mí me encantó el sistema de rodaje de este carro. Una de las cosas que más me gustó es la parrilla. Como esta parrilla es tapada, pero es disimulada. No es una parrilla de estas que tú ves el carro y te crees que andas un carro eléctrico 100%. No, esta parrilla es una parrilla que está bien disimulada. El carro completo, si no es porque no tiene los escapes del motor, o sea, los mofles, las colitas, como ustedes le dicen, no se nota que es un carro eléctrico. Tú crees que es un carro normal. Y eso a mí me gustó mucho. Pero este carro tiene una cámara que, by the way, taparon sumamente bien eso, la cámara en la parrilla. Tiene una cámara que va viendo la carretera y cuando ve la carretera sabe más o menos cómo están las condiciones para que la suspensión muellee mejor. ¿Okay? Así que les tengo que decir, la suspensión de este carro está brutal, brutal, brutal. El long wheelbase, esto es un carro bien ancho, bien largo de entre goma y goma. Y eso hace que también sea muy, tú sientas mucho el feeling en la carretera, además de que all-wheel drive. Este modelo puedes ponerlo el drive mode en eco, tú puedes crear tu propio estilo o lo puedes utilizar custom, o comfort, perdón, y en sport. Y ahora mismo yo lo voy a poner en sport, echa para atrás y mira, lo voy a pisar y mira cómo ala para atrás. Ahora yo me estoy echando para adelante porque tengo que pasarle este carro aquí. Pero si te das cuenta, tú puedes manejarlo. Le puse la mano, pero ya es costumbre de que cuando tú alas, cuando tú lo presionas, tienes que, de verdad, se te va a ir de las manos porque es bien rápido. Es como algo supersónico. Mi nena cuando hice eso la primera vez se le salieron las lágrimas porque es fuerte, es mucho el pull. Lo voy a hacer ahora, mira, 1, 2 y 3. Uy. Uy, uy, uy. Y se siente, de verdad que se siente. Me encantaría que ustedes puedan ir al dealer Genesis en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde quiera que estén, para que puedan probar este carro. Me encantaría, de verdad. Y una de las cosas es que no está disponible en todos los estados de Estados Unidos. Al principio estuvo solamente disponible en 8, ya creo que está ahora en 15, incluyendo Texas, que es donde yo estoy. Tengo entendido que en Puerto Rico también está disponible, así que es una muy buena opción. Ahora, $81,500. Wow. Mira, para comprarme un Tesla que no me trae CarPlay, ni Google, ni el Android Auto, me gusta más este.
Ah, y otra cosa que no hace el Tesla. Le doy aquí al ladito este botoncito que están viendo ahora en pantalla. Ay, el carro te lleva todo el viaje con masaje. Eso me encanta. Masaje en la espalda, pero calladito, porque no lo hace para el pasajero. Y si andas con la jeva, la esposa o los niños, ellos se van a poner celosos. Pero yo voy tranquilo. Y es un carro que de verdad es impresionante. Pero lo que no sé es si realmente los $81,000 valga la pena, porque pues no tiene wireless CarPlay. Tiene CarPlay, pero no es wireless. Puedo vivir con el cable, no me molesta. Es mejor que lo tenga a que no lo tenga como los Teslas, ¿okay? Es la realidad. Tesla no tiene nada de eso. Así que eso te la voy a dar a ti, Genesis, porque tienes más tecnología, tienes más lujo que lo que te sería un modelo S, que es con el que competiría este carro. Y obviamente la tecnología que este carro trae, que la comparte también con muchos de los que son los Genesis, perdón, los Hyundai Calligraphy, modelos Calligraphy, que son los retrovisores, los blind spot monitors que traen en los relojitos del frente. Eso también es bueno. Más detalles, más información, yo quiero que ustedes me digan. Quiero que ustedes me digan si los han probado, si los han visto en la carretera, si les gusta, si fuiste al dealer a probarlo. Déjame saber aquí debajo en los comentarios. Y regresamos en breve con más aquí en Tap.com.